Hoy nos encontramos acá en la Plaza Altamira, la Plaza Francia, y vamos a hacer la ruta de la dona. Vamos a visitar Surtidona y Gordonos. Así que acompáñenme a ver este video. Una amiga y yo vinimos al Surtidona de Altamira, pedimos este convito y allá se está comiendo uno. Para mí, gracias. Solamente tiene un frappé, no tiene más nada. Un café. Y un café. Y bueno, pedimos esto. Un frappé de parchita, que no es mío. Y yo pedí un café y todo fue $10. 7 mini donas, 4 decoradas, 3 rellenas y bueno, vamos al otro. Vamos a probar a ver qué tal. A mí me gusta. ¿Quieres aparecer? ¿Quieres hablar? ¿Te da pena? A mi amiga le da pena. Ajá. Está buena. Vamos aquí a probar el... Vamos a reaccionar el café. Yo soy súper pro de comer, de tomar café marrón normal. No me gusta mucho el invento de los cafés. Está un poquito fuerte, pero está cremoso. Yo tomo café sin azúcar. Fin de la hipocresía. Donas y café sin azúcar. Pero ajá, ya me acostumbré. Y sí, bueno, después nos va a llevar a ver un poquito de la Plaza Altamira. Miren, ¿verdad que está linda? Entonces, bueno, vamos a probar una rellena a ver qué tal. La sirena, la cosa. ¿Tú te acuerdas cuál era la rellena de Arequipe? Es esta, ¿verdad? Vamos a probar la rellena de Arequipe. Y no me veo. Ajá. Tiene bastante relleno, relleno es suficiente. Me gusta. El café está un poquito oscuro, pero así me lo voy a tomar. Pues que moví bien el café, me di cuenta que está mejor de lo que lo había criticado anteriormente. Me retracto. No está tan fuerte. Pero está un poquito frío para mi gusto. Ahora no sé si es por el frío que está haciendo. Mira, qué bonito está este sitio aquí. Que no se está escuchando la música porque, ajá. Vamos a ver. Voy a probarlo así porque es antes de mi amiga. Entonces no quiero arruinarle su pitillo. Vamos a probar esto. Esto está demasiado bueno. Esto está demasiado rico. Sabe a compota de parchita. Para la próxima voy a pedir una vez. De este, esto tiene 10 de 10. El café, 8 de 10. He probado más rico. Las donas. Creo que las donas no las voy a puntuar todavía hasta que pruebe las de Gordona y entonces ahí le pongo puntuación.
Entonces los voy a dejar así como que. Y ahí también voy a pedir un café a ver qué tal. Bueno, mira. Ahí está la el obelisco. Está todo muy bonito. Hoy es miércoles y mira, sin embargo, hay bastante gente caminando por ahí. Pero prometo hacer un gente muy feliz. No sé por qué, pero ajá. Pero está muy bonito. De verdad. El año pasado no vine, yo vine el año en el 2020 y realmente está más bonito que en el 2020. Vamos a hacer zoom por allá. Por ahí están, por están cantando el burrito sabanero. Vamos, nos asomamos. Es una música. Ya va, que suena el burrito sabanero. No, es que el burrito sabanero no es el burrito sabanero, es. ¿Sí es el burrito sabanero? Ay, mira qué linda está. Mira muchísima gente. De verdad que está muy linda, me gusta. Ah, no, sí, están grabando, mira. Allá, ya va, vamos a ver. Ay, me iba cayendo. Pues, no estoy muy fachas para meterme en ese video, pero yo sí soy capaz. Mi amiga se ríe porque sabe que sí. Mira, qué lindo. Bueno, cuando vayamos a Gordonas, les grabo un poquito más. Pero este es el ambiente. Se va porque le da pena. Miren, por aquí. Realmente es, como yo digo, hoy es 29 de noviembre. Ni siquiera estamos a diciembre y hay demasiada vibra. Demasiado lindo. Mi amiga esquivando la cámara, pero ajá, no importa. Cuando yo sea rica y famosa, no la quiero ver en mi video. Pero no, de verdad que es muy cool todo. Demasiado lindo. Así me gusta. Yo siento que el venezolano se dejó de preocupar por muchos problemas y se está ocupando de disfrutar todo este tiempo perdido. Pero. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy y terminamos la reacción el día viernes. Por ahí el día viernes. Y vamos a ver qué tal está la plaza un día viernes. Esto compramos un arroz, ya saben que no me gusta mucho los cafés, un mocachino y tres donas, una rellena de chocolate y dos glaseadas, chocolate con maní y chocolate con pachita. Todo esto nos damos $10. Bueno, ahora lo bueno, vamos a probar qué tal todo esto. Ajá, ahora sí, vamos a lo bueno, vamos a probar esta es la glaseada. Vamos a ver qué tal. El chocolate es muy bueno. A diferencia de Surtidona, no pudimos. Acá no pudimos comprar las mini.
porque no había. Entonces decidimos, bueno, probar estas grandes, igual podíamos probar el pan. Es el turno de la de chocolate con parchita, pero la corté para que fuera más fácil. Entonces voy a comer un pedacito para ver qué tal la combinación. Me gusta bastante el glaseado. Y vamos a ver qué tal el glaseado con el chocolate. Súper rico el dulce con el ácido. Espectacular. Turno de el café. Como saben, bueno, como lo dije en el video pasado, yo tomo café sin azúcar. Esta vez pedí un marrón, vamos a ver. Esta vez no tenía imagen tan cuchi como el café del otro lugar, pero vamos a ver. Lo importante muchas veces más es el sabor que otra cosa. No está mal, pero no es el mejor café que me he tomado. Para pasar el rato está bien, pero que sí. Digan después, quiero regresar a tomar café en Gordonas. Pero igual, se agradece. Turno de la dona rellena. Vamos a ver qué tal. Tiene muchísimo relleno. Mucho. Y el chocolate tiene consistencia de Nutella, pero no estoy segura. Bueno, terminamos la ruta de la dona. Tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque me gustó mucho más la masa de la dona de Gordonas, sin embargo, el relleno era demasiado. Entonces, siento que empalagaba mucho. Mientras que en Surtidonas, la masa no era mala, pero me gustó más la de Gordonas. Y la dona grande, como les comenté en el video, tenía muy poco relleno, sin embargo, las grasas estaban ricas. Me gustaron las combinaciones de sabores que había acá en Gordona, pero es demasiado sabor, demasiado dulce que empalagaba. Con respecto al café, me gustó mucho más el de Surtidonas. Era más bonito, más cool, más top. Y el sabor era más de leche líquida. Mientras que acá en Gordonas, el sabor del café era como de leche en polvo, entonces lo hacía aún más dulce. Sabiendo que a mí no me gusta el sabor dulce en el café, entonces, bueno, eso no me gustó mucho. Estaba muy top todo el sitio, pero entre elegir de lugar, de lugar de espacio, me gustó mucho más Surtidonas, pero de sabor de la dona como tal del pan, me gustó más Gordonas. ¿Qué haría yo? Para llevar, compraría en Gordonas, pero para compartir y pasar un momento top, me gustaría más en Surtidonas. Entonces, bueno, como les comenté, les comenté que el video se iba a terminar dando una vuelta por la Plaza Altamira. Sin embargo, está lloviendo, como podrán ver, y vamos a ver qué tal hoy, viernes 2 de diciembre, cómo está la plaza aún con lluvia. Ok, el video lo vamos a terminar aquí caminando a la Plaza Altamira. Hay bastante gente, a pesar de que está lloviendo. Las personas se están tomando fotos. Muchas fotos en todos los adornitos. De verdad que la plaza está muy bonita, como lo dije en el video anterior. Y a pesar de que está lloviendo, hay gente caminando. Yo creo que si hoy no hubiese sido un viernes de lluvia, esto estaría súper full. Me gusta bastante el ambiente que se siente. Mucha gente caminando, tomándose fotos. Es una experiencia bastante bonita. Mira qué lindo el obelisco.
con la bandera de Venezuela. Bien, bien, bien lindo. Podríamos visitar la Plaza Altamira y de verdad que hay bastantes comercios por aquí alrededor. Incluso en surtido nos venden algunas bebidas como para pasar un rato agradable. Al lado de Gordonas también hay un sitio donde puedes tomar, puedes comer. Entonces, pues un buen lugar para venir a pasar una tarde sería la Plaza Altamira. Entonces por aquí, con esta vista, terminamos el video de hoy.